Hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión seguiremos con el tema de Halo Infinite. Muy bien, en este tema estaremos hablando sobre algo muy importante y es sobre el nuevo personaje que fue introducido en este nuevo tráiler que fue visto en la E3 2019. Estamos hablando de este nuevo Marine, piloto o ingeniero que se ha ganado el corazón de todos los fans, incluyendo a su servidor. Y hablaremos un poco más de él sobre cierto tema que se está hablando en redes sociales, al igual que algunas páginas de Halo, Reddit, Halo Waypoint, entre muchas otras cosas. Así que dicho esto, comencemos con este video. Muy bien, como sabemos perfectamente, la E3 nos trajo demasiadas cosas, como ya lo he dicho en al menos en 2-3 videos para ser exacto. Pero aquí no hablamos tanto de la E3, sino de Halo Infinite. Como sabemos, Halo Infinite, en este nuevo avance que nos pudo mostrar en esta E3 2019, se nos introdujo un nuevo personaje, siendo un Marine, un ingeniero que al parecer será ayudante y será muy importante en la historia de Halo Infinite. Al igualmente, según 343 Industry en la Xbox Insider, después de la E3 2019 para ser exactos, habló un poquito más sobre Halo Infinite, diciendo que al parecer el inicio que pudimos ver en esta E3 será el comienzo de la campaña. Ese es un dato muy curioso, ya que como ya lo había dicho en un video anterior, no sabíamos totalmente cómo iba a ser el inicio de Halo Infinite. Y a darnos cuenta que vamos a comenzar en el espacio o simplemente llegando de un Pelican para caer a otro lugar, es algo demasiado curioso y en verdad sí da demasiadas dudas, ya que pues simplemente no nos estarían contando la historia de Sanguilios ni nada relacionado en estos 3 años por el momento. Pero posiblemente lo estarían diciendo en ciertos acontecimientos o simplemente hay que esperar hasta la salida del juego. Pero no hablamos sobre este tema, y es que simplemente este Marine, al ganarse demasiado nuestro cariño, muchos fans lo están al menos equivocando por uno de los miembros más importantes de los miembros del equipo de Naomi 010. Como sabemos, Naomi 010 es un Spartan 2, uno de los más sobrevivientes y una de las agentes más importantes para la UNI. Tengo un video contando su historia y un poco de su equipo, así que igualmente pueden echarle un ojo para que entiendan un poco más de este tema y de este video. Y es que Naomi 010 ha sido una de las Spartans más importantes en el mundo expandido de la saga de Halo, ganándose demasiado respeto y haciendo una Spartan mujer al igual que su gran equipo. Pero aquí, como sabemos, en una imagen relacionada simplemente a Halo Mythos, si no estoy mal, si no me quiero equivocar, nos muestran al equipo de Naomi 010 y da la curiosidad que uno de los miembros de su equipo aparece sin traje, sin armadura Spartan o BST, sino es un equipo de Marine o ingeniero que simplemente acompaña a Naomi, y da la curiosidad o la semejanza que se representa muy idéntico a este nuevo personaje que vemos en Halo Infinite. Según 343 Industry, desde un inicio, desde un comienzo de todo esto, nos había especificado muchas cosas, y es que este personaje es nuevo, simplemente se ha introducido en Halo Infinite para darnos esa representación de ser humano. Simplemente mostrarnos ese lado humano de la guerra y simplemente demostrar que al menos la humanidad sigue peleando para ser libre una vez más. Simplemente ese nuevo personaje fue solo introducido para nosotros, para sentirnos felices, tristes o simplemente para demostrar ciertas emociones que simplemente a veces el jefe maestro no puede demostrar. Simplemente este personaje fue creado para eso. Simplemente hasta el momento no está 100% confirmado que sea uno de los miembros del equipo de Naomi 010. Simplemente es una, bueno, cierta parte curioso que pues están semejantes. Sin embargo, 343 Industry no ha dicho nada y ni siquiera ha confirmado totalmente esto. De hecho, muchísima gente en sí, en muchísimas páginas, Reddit, Halo Waypoint, incluso en las páginas de Facebook o simplemente de todos los que simplemente intentan hablar temas de Halo,
salen con lo mismo, no están seguros, nadie está seguro de este tema. Y simplemente yo lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque me dio risa que al menos comenzó con un día en ciertas páginas. Y de hecho creo que una breve mención en Reddit. Y de repente se hizo un tema mundial casi de Halo, básicamente por hablar que este Marine es miembro del equipo de Naomi 010. Pero hasta el momento no os ha dicho nada y solo sabemos que es un personaje nuevo. Ok, eso sería todo hasta el momento de este tema. Y el tema que ya simplemente para cerrar este video es que una vez más, como dije al principio, el inicio de este tráiler que nos mostraron en esta E3 será el comienzo de la campaña. Es algo curioso, como lo dije al inicio, porque no nos están demostrando nada de la guerra, ni siquiera de la rebelión, o simplemente qué pasó con los demás. No hemos visto nada del Inquisidor. De hecho, pienso hacer un video, ciertas partes de relacionadas a muchos temas relacionados a Halo 5 que no dijeron mucho, y simplemente es para entender un poquito más del tema, ¿no? Pero si da esa curiosidad, ¿qué opinan ustedes? Dejen en los comentarios, ¿qué opinan que al parecer esa cinemática, ese nuevo inicio que nos mostraron en la E3 de este año, va a ser el comienzo de la campaña de Halo Infinite? A mi punto de vista, es algo interesante y muy increíble, porque alguna vez más, cuando se abre el Pelican y vemos esa luz blanca, da la curiosidad que ahí faltó un gameplay o tuvo que haber aparecido algo más interesante. Simplemente muchos dicen lo mismo. Y pues da la mera curiosidad que la mera verdad sí va a ser algo interesante comenzar en el espacio y ver cómo el anillo de Halo está semi destruido. Pero bueno, comenten ustedes, déjenlo en los comentarios, qué opinan sobre esta noticia o qué opinan sobre esos rumores de este Marine. Simplemente una vez más lo digo, no está confirmado, solo es un personaje nuevo por 343 Industry y no crean tanto de lo que dicen las redes sociales. Simplemente intenten ponerse al tanto de la corriente, ya sea en videos, si tienen novelas o simplemente intentar descargar ciertas partes o saber un poquito más de la historia. Pero bueno, eso sería todo. Saben que si les gustó este video me apoyarían mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Sigan el canal Instagram para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos veremos en un próximo video.